Hoy vamos a recordar un tema que ha sido por mucho tiempo muy importante en nuestra sociedad: la evolución de los bares en Lima. ¡Vamos a chupar! Y vamos a ver cómo son los bares en la actualidad. Ahora vamos a ver qué es lo que el bar nos ofrece. Acerquémonos a la barra. ¡Wow! ¡Qué variedad de bebidas y comidas! Tenemos tequila, mojito y un roncito. Además, pequeños y piqueos. ¡Salud! Otra actividad que se suele hacer en la actualidad es escuchar música y bailar. También se ofrecen espectáculos de rock en vivo y de distintos tipos de música. Bueno, es importante recordar que este tipo de locales en su mayoría son frecuentados por jóvenes, los cuales buscan un momento de relajación y pasarla bien con sus amigos y conversar entre ellos. ¿Cómo habrá sido en el pasado? ¿La música era la misma? ¿Las bebidas eran iguales? ¿Se hacía lo mismo? ¿Quiénes venían a estos lugares? Para responder a estas preguntas debemos dar una vuelta por las viejas calles de Lima, durante los años 70, donde las cosas eran distintas. Comencemos nuestro recorrido por la historia con el bar El Cordano. El bar El Cordano abrió en 1905 en las calles de Pescadería, al lado del Palacio de Gobierno. El objetivo de este fue matar la sed de los campesinos y hombres de negocios, que descendían del convoy y ahora, en tiempos de ajetreo y la insalvable globalización, es el lugar predilecto de hombres de negocios que paran a tomar un café expreso. No solo se trata de un bar donde los entendidos recomiendan siempre pedirse un buen chilcano, sino es casi obligatorio exigir algunas de sus especialidades, entre ellas el tacu-tacu y una buena butifarra. Otro bar, también muy frecuentado desde hace 60 años, es el bar de Juanito. Este se encuentra ubicado en pleno corazón del distrito de Barranco. Este se ha convertido en paso obligado para propios y extraños. Su historia se inicia en el año 1937 como bebida de abarrotes y hasta de productos de ferretería. Sin embargo, al poco tiempo se implementaron mesas y el negocio dio un vuelco hacia la venta de bebidas alcohólicas y platos fríos. Así pasó de ser conocida como la bodega del parque a Bar Cascón, apellido del extrañable Don Juan, su fundador. Los años se encargarían de llamarlo como ahora se le conoce, Bar Juanito. Su decoración, al igual que otros bares de la época, se conforman de vitrinas y mesas de madera, un sinnúmero de botellas de diversos licores y procedencias, y una barra donde se exhibe su reconocido jamón serrano del país y demás comidas. Por último, uno de los bares más recordados por las personas y que sigue siendo muy conocido en la actualidad es el Bar Queirolo, el cual fue creado por Don Santiago Queirolo, regio, en 1880. Antaño, en ese bar se solía reunir literatos, poetas, políticos, entre otros, en su total mayoría hombres, para charlar sobre temas literarios y políticos, con la compañía de un buen vino Queirolo. Sin embargo, actualmente se ha convertido en algo más familiar, y los consumidores ya no son solamente hombres. En este local no solo se ofrecen buenos piscos, sino también sándwiches, papa rellena, choritos a la chalaca, escabeche de pescado, piqueos de queso, entre otros. Así como estos bares, han habido muchos más, entre los cuales tenemos al Juanito de Barranco, el Múnich del Girón de la Unión, el Queirolo de Pueblo Libre, el Superba de San Isidro, el Carbone del centro de Lima y el Rovira del Callao.
Muchos de estos aún están en funcionamiento, pero otros, como el Cela, en la Plaza de San Martín, el cual imitaba el estilo de París, donde se veía el teatro. Asimismo, el Chino era otro bar muy conocido, y no olvidemos el Negro. Estos últimos ya han desaparecido, pero siempre quedarán en la memoria de las familias y niños. Wow, sí que había muchos bares en aquella época. Sí, aunque antiguamente no poseían ese nombre, puesto que eran denominadas pulperías y años después tabernas. En la actualidad poseen el nombre de bares o cantinas. Bueno, hoy tenemos al señor Oscar Queirolo, actual dueño del bar Queirolo, que nos comentará un poco cómo eran los bares de aquella época. Además, nos podremos dar cuenta de cómo las tradiciones y el consumidor ha ido cambiando a través de los años. Por otro lado, siempre habrán tradiciones que se mantienen. ¿Qué se solía hacer en estos lugares, señor? Bueno, para serte más exacto, yo estoy acá en el año 70. No, bueno, aquel bar era, la estructura es tal como la ves, no hemos cambiado nada. Lo que ha cambiado un poco las costumbres. En esa época cerrábamos, por ejemplo, a las 10 de la noche. Y a las 11, mientras se limpiaba, ya estábamos afuera. Hoy en día estamos cerrando a la 1 de la mañana y seguimos atendiendo al público que continúa acá adentro y estamos saliendo entre 2 o 3 de la mañana. ¿No? El cambio, ¿a qué se debe? Creo que cambió la costumbre del bebedor, del tomador. Antes se tomaban temprano y se iban a su casa. Hoy en día salen tarde a tomar. Yo creo que cambió la costumbre de los horarios del tomador, ¿no? ¿Y qué personas solían visitar ese local? Bueno, acá ha venido mucho poeta, mucha gente de la bohemia, gente de la música criolla, pintores, escultores, escritores, ¿no? Es más, hay un salón al fondo que se llama Horacero, en honor a los muchachos que en los años 70 se formó acá el grupo Horacero. Como también se formó el grupo Cloaca, el grupo Quilca, que eran pues poetas de izquierda, ¿no? Y que estaban en contra del gobierno que estaba de turno. Después han venido Chabuca Granda, por ejemplo, venía por acá, Polo Campos, Manuel Acosta Ojeda, Escajadillo, eso es lo que eran los músicos, compositores de música criolla. Bueno, siempre, como hasta ahora, vienen guitarristas y cantan, ¿no? En vivo, claro. Piden su propina y van cantando la música criolla, ¿no? ¿No se conversaba tanto, señor? Sí, se conversaba, claro. Me refiero a que, por ejemplo, ya se perdió la costumbre del cachito que se jugaba con los dados. Ah. En esa época se jugaban hasta las cuentas. Ha cambiado también un poco los gustos del bebedor. Antes era full cerveza, después vino el ron, ahora estamos en la época del pisco. Bueno, yo nunca vendí aguardiente. Ah, ya. No lo sé. De repente, el aguardiente se tomaba en las chinganitas, en las bodeguitas de las esquinas. ¿Y también venían a comer acá? Acá siempre ha habido comida, siempre. En la mañana hay desayuno, a partir de las 12 es lo que es el almuerzo. ¿Y qué tipo de comida? Criollas. Totalmente el plato bien, típico que se puede comer acá. El sancochado, el tacutaco. ¿El cambio que ha habido entonces desde los años 20 que abrió? Bueno, lo que va cambiando es el público. El público. Más no el local. El local sí, tal como era. Y las costumbres. Las costumbres, lógico. El público trae nuevas costumbres. Por ejemplo, en una época acá no entraba mujer. ¿Tú qué ibas a hacer acá en ese entonces? No entraba mujer. ¿En qué época, disculpe? Eso ha sido los 40, 50. Yo hasta los 70 que ya llegué entraba muy poca mujer. Chicos, qué gran cambio ha habido en todo este tiempo. Definitivamente el cambio de nuestra sociedad año tras año es total. Pero todavía se mantiene algo en la actualidad, dado que estos lugares siempre serán un punto de reunión entre amigos para tomar unas cuantas copas.